Gracias a la supervisión minuciosa que se lleva a cabo por parte del personal municipal en el proyecto de pavimentación de la 6 Avenida, se rechazó uno de los mixers, ya que este llegó una hora y minutos más tarde, haciendo con esto que el concreto no llenara los estándares de calidad requeridos para la obra. Correcto, así es. Haciendo esa inspección para darle unos buenos proyectos al pueblo cholomeño, ¿verdad? Por ejemplo, el día de hoy en la mañana tocó que regresar un mixer de concreto porque no daba las cabalidades que tiene que dar a nuestro pueblo, ¿verdad? ¿Por qué fue regresado? Ah, porque ya el concreto ya venía, mejor dicho, había perdido todo su rendimiento que tiene que tener. Ajá. ¿A qué horas esperaban ustedes ese mixer? A las 6 de la mañana. ¿Y vino? Llegando a las 7 y 15. Ya llevaba ahora 15 minutos. Muy, muy pasado de tiempo y no nos damos cuenta cuánto tiempo tendría que haber venido desde en camino, ¿va? Entonces por eso toca que regresarlo para darle la mejor calidad al pueblo cholomeño y que se dé cuenta el pueblo que verdaderamente nosotros como empleados y supervisores de proyecto estamos recibiendo las órdenes que está dando el alcalde Gustavo Mejía, el ingeniero Mario Canales y la Enerson Rubio. Con esto queda claro que aquí no es a compadre hablado, aquí tienen que cumplir sí o sí. Aquí tiene que cumplirse al 100% por concepto que recuerde que el pueblo cholomeño paga sus impuestos para que se le regrese en obra su dinero que ellos tienen. Obras de primera calidad. Correcto, así es. Porque nosotros no, como supervisores de proyectos, nosotros no podíamos estarle atolerando a una empresa porque recordemos que las empresas se van y el pueblo queda aquí fregado. Y ustedes son los responsables prácticamente, son los veedores. Correcto, porque ya pasó la primera vez con la empresa con Delta y no queremos que nos siga pasando las mismas situaciones. Y es lo que estamos haciendo con la cabalidad, que todo se llegue a cabo con un buen 100% y siempre seguir las directrices que nos están dando. Gustavo Mejía, un alcalde muy responsable en cada una de sus acciones, en todos los proyectos, se exige siempre la calidad. Correcto, él es muy, muy enfático en eso, él es bien estricto y dice que al pueblo hay que regresarle lo mejor. Y siempre siguiendo el eslogan del que él se tiene del pueblo cholomeña, que Tavo sí cumple. Uno de los vecinos de la zona, quien sigue paso a paso estos avances del proyecto, aduce de que se garantiza a los cholomeños que en esta obra se cumplen a cabalidad los rigurosos estándares de calidad del producto. Así es, un saludo para todos los cholomeños en sí, ¿verdad? Y agradeciendo de verdad por siempre estar tomando en cuenta lo que es venir y ser veedores como alcaldía y todo también, y con nosotros como vecinos, ¿verdad? Estamos siempre al pendiente de cualquier cosa, cualquier detalle. Mire, ahorita pues entonces hubo el rechazo de un camión que quería venir a tirar un concreto demasiado duro. Y entonces aquí estamos siempre, nosotros como veedores aquí del vecindos, pues, sociales y todas cosas. Estamos siempre viendo la forma de que todo quede bien y vaya bien aquí. Garantizando que se está utilizando el mejor de los materiales, esto gracias al pago de impuestos. Así es, así es. Y que vaya la mejor mano de obra y que vaya también la calidad en todo lo que se refiere.